otra guionista que era discípula o asistente de quien está haciendo el Ben-Hecht, ¿no? Y ya digo, es muy. Porque una gran parte de los hallazgos más importantes de la película no están en la novela. ¿Sabes? Es Claro, no están ahí. De los hallazgos visuales. Iba a decir una cosa que de la que sí se podrá notar, que con eso yo así lo entiendo un poco. Hay una cosa que me gusta mucho y que seguramente se puede decir antes de la película, es lo doble. Lo doble es la película. Es decir, la película tiene pies, la película tiene dobles cosas, ¿no? Y eso a lo largo de una cosa muy interesante de ver, ¿no? Arranca con unos pies andando, continúa con otros pies, y luego son acciones paralelas, casi casi son dobles, todas las acciones. Está el momento de tocar el Forest Hill, todo ese tipo de cosas hace que la película. Y hay dos estaciones de tren. Y bueno, claro, sí. Está la estación Union Station, Y Washington, la Penn Station en Nueva York, ¿no? Además, hay una cosa que les voy a pedir que se fijen: cuando la escena importante que sale en Penn Station en Nueva York es una escena de un gran valor histórico, porque esa es una de las estaciones de tren más bonitas que han existido, fue destruida en los años 60. Fue un escándalo urbanístico y fue el origen de los movimientos de recuperación y de preservación del patrimonio arquitectónico de Nueva York, ¿no? Entonces, cuando vean esa estación, fíjense bien, porque es una estación que ya no existe, ¿no? Y también hay otra doble aparición de Hitchcock de la película. Habitualmente siempre aparecía una vez, pero que aparece dos veces también. O sea, son dobles constantemente la película. Hay una cosa muy graciosa que me contó el otro día un amigo mío que sabe mucho de eso, que hay una de esas apariciones de Hitchcock. Lleva un instrumento que es un Sí, un contrabajo. contrabajo, pero que eso en inglés se llama double bass. Es decir, que también está aludiendo a esa duplicidad de la que hablaba Emilio hace un momento, ¿no? Luego hay cosas también que tienen que ver, claro, nosotros pensamos, sobre todo desde aquel libro extraordinario de Truffaut, ¿no? El cine según Hitchcock, ¿no? Hitchcock hasta ese momento era considerado, pues, como un director comercial, ¿no? Y fue Truffaut y la Nouvelle Vague francesa los que hicieron que la gente se fijara en Hitchcock como director de cine, ¿no? Cosa que en Estados Unidos no era muy considerada, ¿no? Y eso, claro, hace que te olvides de que Hitchcock estaba trabajando dentro de la maquinaria de Hollywood. Es decir, ¿no? Es un director, esta película está hecha para Warner Brothers, y hay una serie de cosas en la película que son un poco chocantes, pero tienen que ver con las imposiciones de los estudios, ¿no? Por ejemplo, la actriz principal, sí, fue No le gustó nada. no, a Hitchcock no le gustaba nada, ¿no? Fue una imposición de Warner Bros., ¿no? Y decía cosas muy feas sobre ella, ¿no? Bueno, y el protagonista, Farley Granger, verdad que a mi juicio tampoco es. No, Charlie Granger era de Samuel Goldwyn, ¿no? Era, Sí. incluso aparece en los títulos de crédito, cuando aparece el nombre, aparece cedido por Samuel Goldwyn, que prácticamente era como Cristiano Ronaldo cedido por no sé quién. Era muy curiosa, ¿no? La cesión de un actor a otro estudio, que aparece incluso en el nombre de él, o sea, una cosa así. Pero yo ahora, estos días que he estado, pues, viendo la película otra vez y he estado leyendo la novela de Patricia Highsmith, ¿no? Lo que me he dado cuenta es que realmente uno no se acuerda de nada. Es decir, que uno tiene opiniones, ¿no? Muchas veces son infundadas. A veces tiene opiniones sobre cosas que no has leído, que no has visto, pero incluso cuando crees que recuerdas bien las cosas, no las recuerdas bien. Yo, una cosa que siempre digo cuando he dado clases o doy clases a estudiantes de literatura y todo eso, los libros hay que leerlos al menos dos veces, ¿no? Y si te gustan, tienes que leerlo igual que la música, ¿no? Tú la música la oyes muchas veces, la música que te gusta, ¿no? Es interesante también la música en esta película, ¿no? De Dmitri Tiomkin, ¿no? A veces yo creo que se le va un poco la mano, pero estos son detalles, será mejor hablar después, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante ver eso, comparar una cosa con la otra, ver lo que hay específico en el cine, ¿no? Hitchcock era muy
aquí se nota mucho algo que a él se le nota siempre, si se pone un poco de atención, que es su formación en el cine mudo, ¿no? Es decir, Hitchcock se había, su primera película, eran películas mudas, él estuvo en Alemania en los años 30 y tiene mucha influencia del cine expresionista alemán, ¿no? Y en el libro de Truffaut, él está insistiendo siempre en que el cine es un lenguaje específico, ¿no? Que a él no le interesa, incluso no le interesaba mucho, recuerda la interpretación de los actores. Él quería que el actor tuviera una presencia más o menos neutra, y porque él creía que la película, el drama o la intensidad de la película estuvieran conseguidos con medios exclusivamente visuales, ¿no? Y eso, recuerdo que él le contaba a Truffaut una cosa hablando de la inutilidad de la interpretación, ¿no? Él decía, tú pones la cara de James Stewart, ¿no? Que era otro de sus actores preferidos, ¿no? Que tú pones la cara de James Stewart con una sonrisa, pones un primer plano y a continuación pones un plano de un niño jugando y vuelve a poner la sonrisa y es una cosa encantadora, ¿no? Entonces James Stewart emocionándose viendo a un niño jugar. Dice, tú cambia el plano del niño jugando por una chica en una ventana quitándose el sujetador, y James Stewart, la misma cara, es la cara de un pervertido, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy de Hitchcock, ¿no? Que yo creo que es una ventaja suya y también es hasta cierto punto una limitación, porque yo creo que él sacrificado todo al efecto visual, ¿no te parece? Sí, a mí me parece que efectivamente que el efecto visual que siempre da Hitchcock en todas sus películas sacrifica ese tipo de actuación. Lo que ocurre es que tiene, como decías, hay actores míticos unidos a él, Billy Graham es uno de ellos y el otro es James Stewart. Y él tenía una predilección especial por las actrices, y sobre todo por las actrices rubias. Y como Ruth Roman, yo creo que es morena, y además la película es en blanco y negro, pues aquello le invitó bastante a él, que siempre estaba hacia las rubias, ¿no? Es poco antes de que empiece su relación con Grace Kelly en el cine, poco antes de que empiece con Anne Sein, poco antes de que empiece con la propia madre de, bueno, la que fue luego suegra de Antonio Banderas, Piedre. Y entonces yo creo que eso también está un poco en la película, porque no le gustaba Ruth Roman, porque era morena y era muy mujerona, y era precisamente un portento de belleza. Y intervienen dos pares de gafas también en la película. Es muy curioso porque el papel, el personaje de la hija que van a ver, de la hermana pequeña de la protagonista, es una de las invenciones de la película, ¿no? Es decir, hay cosas que en la película que son inventadas para la película específicamente. Y una de ellas es este personaje que interpreta la hija de Hitchcock, y que es un personaje muy cómico, sí. Muy interesante y en algún momento morboso, ¿no? Sí, pero digo que todo eso vamos a verlo después, ¿no? Bueno, no sé, Antonio se va a quedar con ustedes, yo me tengo que marchar. Estamos de fiestas cinematográficas y teatrales, hemos tenido los Goya el sábado, ahí estuvimos exhaustivamente 3 horas viendo aquello, y ahora hay unos premios de la Asociación de Directores y yo me tengo que ausentar. Se va a quedar Fernando Neura con Antonio, al que yo agradezco enormemente que haya venido, y lamento que no hayamos podido estar juntos más tiempo, sobre todo después de ver la película que les va a impactar. Así que les dejo en una compañía absolutamente tentadora. Estéis en un TED y Antonio comentándolo después. Ahora, fíjense, además, otra cosa, esta película está hecha en la edad de oro de los trenes. Claro. Sí, sí, claro. Es decir, que es, tiene que ver con lo que les decía antes de la estación, ¿no? Pero es una película que, si le gustan a uno los trenes, como en mi caso, como que puede ser, sí, es una película para aficionados a los trenes, ¿verdad? Es fantástico. Es como un poema de amor al tren. Ya digo que al ser una película de misterio y al haber tantas cosas interesantes en la comparación entre la película y la novela, yo creo que vamos a ver la película, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Que solamente pedirles que disfruten de su presencia y de su sabiduría, y que los comentarios pues sean lo más concisos y precisos posible para que podamos hablar todos los que queramos comentar alguna de las jugadas de la peli de Hitchcock. Es asombroso, ¿verdad? Sí. Yo pienso que la,
estuve viendo el otro día en casa, en una pantalla grande que tengo, y hacía tiempo que no la veía, y hoy la he disfrutado más todavía, ¿no? Es una, como una composición musical, ¿no? Todo, ¿no? Aparte de la música, efectivamente, pero pues, todos los motivos son como motivos musicales, más que argumentales, ¿no? Que es ese mechero desde el principio, ¿no? Todos los papeles que va jugando, o esa, como decía Emilio al principio, la duplicidad esa, ¿no? El siempre dos, ¿no? El partido de tenis, ¿no? Es la parte un poco más, a mí como los deportes en general, verlo me produce un aburrimiento mortífero, pero bueno, ¿no? Y yo creo que la, fíjate que todo el mundo criticaba, como decía yo antes, a Ruth Roman, ¿no? Por su interpretación en esta película, ¿no? Pero yo creo que está bastante bien. Yo creo que ella hace esa cosa que hace tantas veces en Cisco, que es mostrarte qué está pensando el Cisco, ¿no? Que no es tan claro, ¿no? Porque el cine es un arte exterior, ¿no? Sí. Y tú ves cómo ella está sospechando de él, ¿no? Y habrás visto que yo creo que la película, una de las mejores cosas que tiene es la interpretación de Robert Walker, ¿no? El Bruno. Dice que en la novela Bruno es un personaje mucho más oscuro, oscuro, ¿no? Pero en la novela tiene un personaje que es alcohólico, los dos son muy jóvenes. En la novela los dos tienen como ahí, mata al padre de Bruno, ¿no? Y ahí es ese mundo terrible de Patricia Highsmith, ¿no? De la culpa y de. En la novela Guy es un arquitecto y espacialmente es muy interesante porque espacialmente la novela es mucho más amplia, ¿no? Ellos se conocen en un tren que va de estos trenes que tardan muchísimo, que va a Texas, ¿no? Porque Miriam vive en Texas, ¿no? Y la novela se nota mucho más un elemento que hay, que la película está apenas insinuado, que es que para Guy el romper con Miriam es romper con un pasado muy de pobreza y de atraso, ¿no? Cuando sale Miriam en la novela con su amigo, hablan con un acento de muy, muy palito, ¿no? Ella, y para Guy el haber el padre de la familia de ella, el padre no es senador, sino que es una familia de dinero, ¿no? Pero hay una cosa de ascenso social, ¿no? Muy, muy marcada, ¿no? Y la película está mucho más concentrada espacialmente, ¿no? Y luego esa cosa doble, ¿no? Esa simetría, la película está llena de simetrías, ¿no? La estación, el viaje, desde el principio, el mismo momento del principio, antes de ver a los personajes ya sabes mucho de ellos, ¿no? Porque ves en uno los zapatos tan ostentosos que tiene, mientras que Guy es un hombre mucho más medido, ¿no? Mucho más discreto, ¿no? Y luego están las dos estaciones. Cuando Hitchcock concentra el espacio, claro, lo concentra en entre Nueva York y Washington, un espacio mucho más restringido. El tren que hay, los trenes que circulan entre Washington, que está más al sur, ¿no? Y Nueva York al norte, ¿no? Y Metcalf, el sitio que en la novela está situado en Texas, aquí está como la altura de Baltimore, ¿no? Entonces es un espacio muy lleno de simetría, ¿no? No sé, y luego hay la parte esa de, habrán visto también hay dos veces del parque de atracciones, toda la secuencia del parque de atracciones es como cine mudo, si fijas el sonido está utilizado musicalmente porque no se dice nada significativo, ¿no? Pero se oye las voces de la gente, los gritos de los vendedores, esa música, la música del ¿no? Como ese vals así de y cuando llegan a la isla, ¿no? Ese silencio cuando se queda lejos, ¿no? Se queda lejos el director de fotografía era alemán, ¿no? Según leí. Y como ven, como dije yo, se nota mucho esa huella del cine alemán, ¿no? Del cine expresionista alemán. Los Estados Unidos tuvieron la enorme ventaja de que el nazismo echara a los talentos mayores de la música, de la literatura y de todo, ¿no?
Entonces la película tiene impronta expresionista, ¿no? Cuando hay una cosa que ahora mismo es muy sofocante, cuando están juntos Bruno y Guy, está siempre muy cerca, ¿no? Bruno se acerca siempre mucho desde el principio, ¿no? Es una cosa un poco que es agobiante, ¿no? O a mí una cosa que me gusta es que no hay plano que no sea completamente informativo, pero que al mismo tiempo no tenga una gran belleza, ¿no? Todo, no hay plano que sea vulgar, ¿no? Siempre están tomados desde abajo, desde arriba, o siempre hay cuando hay ese momento cuando están los dos policías hablando, cuando él se ha escapado para ir a casa de. Están en la acera los dos policías y pasa mucha gente, ¿no? Pasa. Dice, esto no hacía falta que ocurriera, ¿no? Pero ese sentido estético tan extraordinario, ¿no? Aparte, claro, de toda la angustia. Que hay momentos en los que Hitchcock se recrea mucho en eso, ¿no? Ya no se oye. Pero creo que cuando uno ve varias veces una película así, en la que hay tanto que ver, ¿no? Y además hay otra cosa que me parece importante. Ahora estamos en una época de narraciones visuales muy expansivas, ¿no? Parece que todo tiene que durar 14 o 15 horas, ¿no? Y se nos ha olvidado la capacidad de síntesis que tiene el cine, ¿no? Porque La película de hora y media. el cine es un arte completamente sintético, ¿no? Y tener una película, te digo que hay la novela es mucho más, hay muchos más detalles, hay muchas más cosas, pero hay una síntesis que por una parte es fiel y por otra parte nueva, ¿no? Lo dije, el personaje de la hermana no existe en la novela, ¿no? Y en la película es tan importante, porque es un personaje muy cómico, ¿no? ¿Qué tal lleva un autor, y tú tienes experiencia en eso, en que le cambien personajes o le introduzcan personajes a la hora de adaptar una obra suya a un lenguaje distinto como es el Hombre, cinematográfico? yo cuando me lo han hecho, yo creo que la cuestión está en que haya talento, ¿no? Yo creo que un escritor sabe que igual que el escritor es dueño de su libro, el director o el que hace la película es dueño de su película. Pero yo creo que Patricia Highsmith estaba, al principio estuvo muy contenta con la adaptación, ¿no? Luego después le gustó menos, ¿no? Y todos estaban en contra de la pobre esta Ruth Roman, ¿no? Decía Patricia Highsmith que parecía una estatua de yeso, ¿no? Patricia Highsmith también era bastante particular, ¿no? Pero no sé, le digo que la vi el otro día y la he vuelto a ver ahora y la he visto con. Siempre aprendes más, ¿no? Pero no sé, ustedes son los que. Yo te he leído que en alguna, bueno, tu pasión por Hitchcock es evidente, no hay más que oírte hablar, pero que en algún momento, quizás sobre todo a la altura de tu primera novela, de Beatus Guille, admitías que había una cierta influencia de Hitchcock en tu escritura. Las primeras novelas sobre todo, ¿no? A mí, un libro que me. Claro, cuando se habla de los escritores, se piensa que les incluyen otros escritores, ¿no? Pero muchas veces incluyen otras cosas, ¿no? Para mí, uno de los libros de los que yo más he aprendido a la hora del arte narrativo es ese libro maravilloso que he leído de las conversaciones del cine según Hitchcock, de Truffaut, de François Truffaut, que está publicado en la Alianza Editorial y que luego además hay un documental muy bueno sobre cómo se hizo el libro, ¿no? Hombre, para mí Hitchcock lo que tenía era un modelo de eficacia narrativa, ¿no? Hitchcock insistía mucho en que las cuestiones que pueden interesar mucho a un espectador, a él no le interesaba nada, ¿no? Él inventó el término ese famoso, el MacGuffin, ¿no? Que es que en realidad no importa aquello que están buscando, no importa la clave del misterio, ¿no? Hay una película suya, Alarma del Expreso, que todo el misterio consiste, todos van detrás de algo, y ese algo de lo que van detrás es una canción que se silba y que se supone que es el estribillo que tiene cifrado un mensaje de espionaje, ¿no? ¿Recuerdan el caso clásico? Es la película
¿cómo se llama? Notorious, encadenado, ¿no? En esa película todo gira en torno a una botella que tiene material radioactivo, pero Hitchcock le decía a Trifoker que esa botella era una tontería, que eso era un nuevo proyecto, que no, ¿no? La cuestión estaba en crear algo que pusiera en marcha un proceso narrativo, ¿no? Entonces esa síntesis narrativa a mí me inspiró mucho. Yo, por ejemplo, en una novela, en Viernes Lisboa, que es mi segunda novela, yo tenía una trama, entonces tenía que encontrar un pretexto que fuera detrás de qué iban los personajes. Y entonces estuve dándole vuelta porque realmente no tenía importancia. Es decir, lo importante era que hubiera persecuciones, que hubiera. Y entonces se me ocurrió que el secreto era estuve dándole vuelta y se me ocurrió que fuera un cuadro de Cézanne, ¿no? Pero que podía ser cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, eso, lo importante no es eso, ¿no? Pero sí, yo aprendí. Y ahora lo veo y esa, hombre, ya después cambia y te interesan más cosas, ¿no? Pero esa economía, ese sentido de la economía narrativa, ¿no? Ese crear un relato que sea, digo, como una pieza musical, ¿no? Como una obra musical que va avanzando, que no tiene pausa, ¿no? Aunque esté lleno de detalle, eso a mí me influye mucho como escritor. Es curioso porque Hitchcock ha sido durante muchos años casi un placer culpable. Era algo que no se debía decir en voz muy alta o en foros elevados que uno era aficionado al arte de Hitchcock porque parecía un autor comercial sin para el consumo de cine masivo y entonces digamos que perdías puntos a los ojos del oyente distinguido si admitías esa fascinación por Hitchcock. Claro, pero eso es el papanatismo ese de pensar que hay, ¿no? De lo que aquello que le gusta a mucha gente que necesariamente es mediocre, ¿no? Porque, los Beatles no estaban nada mal y le gustaban claro, a la claro, gente. Claro, los Beatles o Duke Ellington, es decir, muchos de los grandes, muchas de las grandes obras del arte y de la música han sido súper populares, ¿no? Es decir, que Stravinsky era muy popular dentro de lo suyo, ¿no? Entonces, pero yo creo que cuando el libro de Truffaut a gente de mi generación, todo eso nos hizo fanáticos. A mí luego después se me pasó, ¿no? Porque luego después también ahí Hitchcock tiene sus más y sus menos, luego tiene, él lo sacrifica todo a la eficacia narrativa, ¿no? Y muchas veces los personajes les falta profundidad o les falta porque a él eso realmente no le interesaba mucho, ¿no? Esta es una película en la que tú ves como su madurez máxima, ¿no? Porque es muy. Luego también hay que tener en cuenta que había cosas que el cine, al trabajar en el mundo de Hollywood, de los estudios, había muchas limitaciones que tenías que aceptar. Por ejemplo, la escena final, esa se la impusieron a Hitchcock. La escena de en el tren, cuando la última, esa no quería. Él no quería hacerla. ¿Sabes? Sí. La quería porque parecía una tontería, ¿no? Sí. Pero había que dar un final confortador, ¿no? Entonces, por eso, porque la escena es como el final de Psicosis, que sale un psiquiatra explicando las cosas, eso es lo que quería hacer. Los estudios eran muy poderosos, ¿no? Y había una cosa, es decir, en Hitchcock habría querido probablemente que Guy matara al padre de Bruno, pero eso no puede hacerse. El bueno no puede hacer eso. No puede hacer. Que tenemos que saber que el sistema de los estudios tenía una exigencia de censura morales muy, muy fuertes, ¿no? Y aún así, ahí él siempre tiene una cosa como muy insidiosa, ¿no? Porque ahí la escena esa, en la escena maravillosa, la primera del parque de atracciones, hay una cosa muy turbia que él, cuando Miriam ve a Bruno y no hace más que mirar, ¿no? Están mirándose los dos, ¿no? Es curioso que esa pobre actriz se quejaba mucho de que Hitchcock la hizo llevar una gafa realmente de culo de vaso. Sí, es que era.
decir, que podía haber hecho un truco para que... Sí, que pero no, ya no veía. Sí. No veía ni las gafas, ¿no? Y eso él se lo impuso. Pues sabía, sí. Tenía que hacer un poco... ¿Hay alguna cosa que les haya llamado la atención o que les apetezca? ¿Y la autora del libro, cuando le pagaron $6,000, cómo la aceptó a gusto o...? Bueno, tiene usted que pensar que era su primera novela. Es decir, ella al principio le pareció estupendo. Luego se enteró de que era Hitchcock, hombre. Podría haber pedido, ¿no? Pero para ella fue importante, claro, el que se publicara, que su novela fuera adaptada al cine, ¿no? Es decir, era un gran director de los más comerciales que había, ¿no? Y para ella, que era una mujer de... Yo tenía 29 años en ese momento, ¿no? Y realmente, una cosa que te da de pensar también es, cuando se habla de eso de que si el cine o la literatura, las adaptaciones, la novela es muy buena a su manera y la película es muy buena a la suya, ¿no? Yo alguna vez he pensado que la novela era mejor, pero... ¿Sabes la historia? Una historia que contó Hitchcock a Truffaut sobre esto de la relación entre la novela y la película, ¿no? O sea, Hitchcock, tenía mucho sentido de humor, le contó que un chiste... que hay dos cabras en el campo, en un vertedero, que se están comiendo un rollo de película, ¿no? Y una cabra le dice a la otra, me gustó más el libro. Yo imagino que exceptuando a Juan Marsé, para cualquier escritor importante, no deja de ser un halago y un subidón el saber que una obra tuya quiere ser trasladada al cine. Claro, sobre todo te digo cuando eso, las cosas uno tiene que... En España está mal reconocer que las cosas te ilusionan, ¿no? Porque parece que eres un poco tonto, ¿no? Si te ilusiona algo parece que eres tonto, un poco tonto, ¿no? De manera, sí. Porque en España lo importante es mostrar desde... Triunfa más el gruñón y... Sí, y lo desdeñoso, ¿no? Esto, ¿no? Pero yo recuerdo cuando llamó un director para que quería hacer el mismo igual, me hizo mucha ilusión, claro, ¿cómo no? Al cine, como escritor, ¿no? Luego después las películas saben cómo salen, unas veces salen mejor, otras salen peor, pero claro que sí. Y luego Plenilunio. Claro, Plenilunio, que era una película que estaba bastante bien, y la película que hizo Pilar Miró, Peste Negros, era una película que es bastante buena, ¿no? Es una película de ella, que la hizo ella con el guión de Mario Camus y de... No recuerdo ahora mismo el otro guionista, ¿no? Pero yo tuve una relación muy, muy buena y respetuosa, porque ella me preguntaba cosas y tal, y yo le contestaba lo que me preguntaba, pero eso fue bonito. Hombre, luego después hay también una vez que un productor me quería comprar unos derechos para una película, una novela, y lo renovó durante varios años la opción, ¿no? Como que lo primero que hay es una opción que te dan un dinerillo para reservarse, para ver si pueden. Entonces me renovó la opción durante un par de años, ¿no? Y me fue muy bien porque me pagó, que me pagara mucho, en cada caso me pagó un millón de pesetas al año, pero luego no hizo la película. Y luego una versión del Invierno de Lisboa, no sé si lo harán. Y... No, lo que iba a decir es que otra vez me llegó un productor, porque a veces, claro, lo que tú decías de si te gusta o no te gusta, que la libertad del adaptador, hombre, depende del adaptador. Recuerdo que uno que aspiró a hacer el Invierno de Lisboa, y tengo una idea estupenda, dice, yo me he dado cuenta de que en esta novela la relación entre los personajes es sadomasoquista. Entonces va a empezar la película... que hay un dormitorio y él le está pegando a ella con un látigo. Y hombre, una cosa es la libertad. Y otra es que me saque el personaje que le están pegando latigazos, ¿no? También hay. Y otra vez una productora me quiso comprar una novela corta llamada Carlota Feinberg, ¿no? Que es dos hombres que se encuentran en el aeropuerto de Pittsburgh, ¿no? Y luego van a Buenos Aires, en fin. Entonces me llega y me dice, pero no van a ser dos personajes que se encuentran, va a ser una dama, no van a ir a Buenos Aires, y no van. Y yo le dije, digo,
¿y por qué no lo escribes tú? Y yo, ya van a pagarme a mí, porque Nabokov, ¿no? Cuando querían hacerle Lolita, que es decir, si no comprendo por qué los productores están tan interesados en adaptar mi novela, y luego lo que hacen es cambiarla por completo. ¿Qué era lo que les interesaba? Uno es o no llega a pensar el autor en ese tipo de casuística. Yo, si eres un autor literario, hay quien hace, el libro lo hace pensando en eso, ¿no? Pero si tú eres un autor literario en el sentido de que tú haces aquello que te apetece hacer y no tienes como un esquema ni un modelo, no lo piensas. A veces hay quien puede adaptar y quien no quiere adaptar, pero no, yo realmente nunca lo he pensado. Cuando escribes, imaginaste las imágenes de lo que escribes, o sea, de la historia en sí. A veces sí. Es que eso depende también cómo sea uno. Yo tengo quizás por influencia del cine o a lo mejor por lo que sea, una imaginación muy visual, ¿no? Entonces, hay cosas que sí veo, cosas no las veo, ¿no? Pero hay cosas que sí veo como plano, como no en el sentido cinematográfico, ¿no? Sino como imágenes que me gusta ver, ¿no? De un personaje haciendo algo, ¿no? Eso me gusta verlo, ¿no? Ha hecho una cosa que hay dos personajes que están sentados en un muelle junto al río, al Tajo, en Lisboa, ¿no? Y entonces yo lo veía bastante bien por detrás, ¿no? Lo veía por detrás, ¿no? Que es el visual. Yo no he visto la segunda vez a Hitchcock. Yo tampoco. Con trabajo y luego me he perdido de estar pendiente de ello, la verdad. O sea, no he estado muy pendiente, pero luego lo hemos comentado. Yo tampoco lo he visto, habría que preguntarle. ¿Veis cómo tenía que estar? La segunda vez con la duplicidad de tal, totalmente se enfocan tantas, enfocan tantas veces. O sea, se le nombra. A Guy y a Bruno están todo el rato nombrándose entre sí. Pero esa reiteración que tiene la imagen de la corbata, primero que está bordado por su madre, después un pasador de corbata, sí. Es llamativo, ¿no? Yo me había visto en una película y no me acordaba de, claro, de esa imagen. Son los pequeños detalles visuales con los que Hitchcock va. Le digo, esta película tienes que pensarla en términos musicales, ¿no? Es igual que tú ves una música que te gusta, que hay un elemento, ¿no? un motivo que sale una vez y luego sale otra con alguna variación. Es musical, es completamente musical. Hay una cosa muy cómica y es que está en la biografía de Hitchcock y es que la primera corbata que saca Bruno, que sale con una de las gozas, esa la diseñó el propio Hitchcock. Sí, claro, tiene la referencia de la langosta por las manos. Sí, eso lo diseñó el propio. Esa corbata la diseñó el disco, ¿no? Y han visto la estación, ¿no? Lo que yo les decía. Sí, 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 sí. ¿No? Que sale primero la estación, empieza en Union Station, que está en Washington, ¿no? Y la última estación, claro, el Guy va desde Forest Hill, está en Queens, va en coche y va a Penn Station. Y a ver qué estación maravillosa. Sí, dijo que había quedado destruida. Completamente. ¿No es una de esas estaciones que hay por Nueva York? No, allí después es algo Grand Central. Que están con el Grand Central. Grand Central sí está. Grand Central se salvó porque el escándalo provocado por la destrucción de Penn Station. Claro, era una maravilla. Y ahora usted va a lo que llaman Penn Station y es un lugar espantoso, ¿no? A mí me llamó la música con ella, porque es el sueño de la noche de verano, de Mendelssohn. Claro. Y me ha llamado la atención, he dicho, digo, esto puede ser el sueño que él tiene de que se produzca, que ella desaparezca después, porque como en fisco casi nada. Evidentemente hay una correspondencia entre eso y
y luego lo que pasa en la noche de la gana. Sí, el amor. Y ahí, si fijan, la película está llena de planos con el máximo de profundidad técnica posible, ¿no? Pues ese momento que están ellos en la tienda de música es prodigioso, ¿no? Porque se ve a continuación la otra cabina. Sí. Cada uno está en lo suyo, de pronto todo el mundo, y se ve al fondo, en el escaparate, se ve un señor mayor que está mirando, y ese señor mayor es el que entra luego. Hay una cosa que se lo contó Hitchcock a Truffaut, habrán visto que al final, la última vez que llama a él, que está ella y al fondo está el padre y la hermana, ¿no? Ahí es una profundidad muy grande, ¿no? Entonces, él quería mantener esa profundidad desde el punto de vista del teléfono. Y él quería poner la cámara donde está el teléfono negro y que se viera la profundidad. Pero claro, con un teléfono normal no podía hacerse porque no podía conseguir la profundidad, ¿no? Entonces lo que hizo fue que puso un teléfono de madera gigante. Entonces cuando ella suena el teléfono y va a cogerlo, es un teléfono de este tamaño. Él tenía... Y luego está, claro, el momento clásico ese de los cristales de las gafas, ¿no? Eso fue complicadísimo, según contaba él, le contó a Truffaut, eso fue una complicación enorme de rodar, ¿no? Y es tan, claro, ya ven, son los motivos musicales, ¿no? Uh-huh. Las gafas de uno, las gafas de otro, las gafas tal, ¿no? Es, no sé, ¿no? A mí me produce una admiración. A mí me llama la atención cuando decíais que la protagonista como que era muy... que parecía una estatua, ¿no? Y sin embargo, la hermana, claro, si era su hija, le quiso dar un papel también, a lo mejor con contenido, como que es así que no se calla nada, o sea, todo lo que piensa lo dice. Sobre todo me acuerdo, sí, al principio... Es muy gracioso porque en el original, en inglés, la chica utiliza, es muy redicha, ¿no? Pero utiliza palabras del lenguaje carcelario, delictivo, giros y expresiones, tal, pero como porque se complace en usarlo, ¿no? Cuando dice, te están siguiendo, dice, es chévere, ¿no? está usando palabras muy de jerga, ¿no? Sí, y a ella le gusta eso, ¿no? Como que no se corta, vamos. Claro, ¿no? Siempre todo pequeño, ¿no? ese placer que tiene un artista en los pequeños detalles, ¿no? Que no son detalles imprescindibles para nada, ¿no? Pero las vías primeras, a mí esa imagen me ha gustado mucho. Claro, es cine expresionista de moda. Es como dos temas en una sinfonía o en una sonata, ¿no? Un tema y otro tema y se juntan y luego, ¿no? Es unos elementos, ¿no? Ahí en la película que de repente dice, aquí va a cambiar algo, como es el perro. Bueno, el perro dice, pues vaya guardián, ¿no? Este tiene mucha patada, pero no hago nada. Y o cuando se cae el encendedor. Me hacía una pregunta y luego después que ya me alejaba porque me gustaban otras cosas. Además, yo cuando empecé, algunas personas que tenemos ya cierto, nos acordamos de cuando las películas era muy difícil verlas, ¿no? ¿Se acuerda? Así, hasta que llegó el vídeo a mitad de los años 80, hasta que llegó el vídeo, ¿cuántas veces teníamos la oportunidad de volver a ver una película, ¿no? Entonces los cinéfilos, los cinéfagos, como le dice, tenían que ir de un sitio a otro, porque muchas películas, yo cuando leía el libro de Truffaut, esas películas no eran accesibles, ¿sabes? Así que, además, Hitchcock había retirado varias películas de la circulación. Vértigo no se podía ver en ninguna de esas, ¿no? Pero a mí estas de las que más me gustan son como música de cámara, ¿no? Luego me gusta mucho Psicosis, me gusta mucho, claro, el Vértigo, ¿no? Sí, pues, dentro de... Y una de las que más me gustan es esa de Atrapados, ¿no? ¿Cómo es? Encadenados. Esa, porque generalmente las parejas en Hitchcock tienen una cosa embalada, ¿no? Y pues como la cosa está tan por dentro siempre, pero en Encadenados está esa
claro, que tiene ahí mi verbo ahí en calidad, ¿no? Entonces ahí saltan chispas, ¿no? Ahí, el beso famoso y ella, claro, es que... El envenenamiento progresivo. Sí, sí, y la cara esa como de enloquecido que pone Cary Grant, ¿no? ¿Y la son? Esa me gusta, pero la veo más como un crucigrama, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta, ¿no? Pero que sea un plano. Claro. Eso, en esa época, claro, una toma no podía durar más de 9 minutos, ¿no? Por la película que cargaban, ¿no? Pero sí, que sale también de Farley Granger, ¿no? Sí, de uno de los protagonistas.